El ceutí Ignacio Gaitán revalidó el triunfo en la travesía a nado Vuelta al Acho al imponerse con autoridad parando el crono en 2 horas 16 minutos y 27 segundos, 10 minutos menos que el siguiente en cruzar la meta, Martín Julio Suárez. Además de en la general masculino, el ganador del Club Natación Caballa venció en la general de la Copa de España y en categoría Master 20 masculino. En femenino la mejor fue la gaditana Irene Peinado del Club Natación Bahía de Cádiz con un registro de 2 horas 30 minutos y 52 segundos. La prueba transcurrió finalmente por el recorrido alternativo diseñado por la organización, la Asociación de Aguas Abiertas de Ceuta, debido al fuerte viento de poniente que dificultaba el desarrollo de la travesía por algunos de sus tramos. Salida desde la playa de la Ribera en tandas diferentes como medida de precaución y como protocolo anti-COVID. En dirección al Parque Marítimo del Mediterráneo y vuelta a la Ribera hacia la potabilizadora para regresar a la playa de la Ribera, meta también de la prueba. 10 kilómetros aproximadamente dominados, salvo en el caso de Gaitán, por nadadores de fuera de Ceuta. Y es que tan solo se registraron 40 participantes locales frente a los 260 entre nacionales e internacionales. La clasificación para el campeonato autonómico también está liderada por Ignacio Gaitán, seguido de Manuel Pastor y Bilal Ahmed.